Illumin es un software de mapping, al igual que MapMapper, pero en este caso una de las posibilidades que tiene es que nos va a permitir trabajar con más de una entrada. Esto que acabamos de hacer en la parte de abajo es un layer, es una capa. Capas vamos a poder añadir todas las que queramos y cada una de estas capas va a contener una entrada. Una entrada que puede ser pues una fotografía o puede ser un vídeo o puede ser una entrada de iPhone o un live a tiempo real. Estas entradas, si hacemos un clic en el slicer, podemos adaptar el canal de entrada, es decir, está entrando toda la imagen, pero hemos recortado solo un trozo de la imagen. Y como podéis ver, pues ya directamente nos ha colocado pues cuatro redonditas que nos indican cuál es el warping. Si en la sección de mapping hacemos un clic sobre warping y en este caso le especificamos tres columnas y cuatro filas, nos subdivide la imagen para que podamos hacer un warping con una mayor adaptación. En este caso nosotros, como podéis ver a la derecha, estamos haciendo el mapping sobre una guitarra. Así que nos viene bien pues esta división de tres columnas y cuatro filas. Vamos a intentar siempre tener el mínimo número de puntos posible con el que se adapte la imagen. Entonces, primero vamos a coger los cuatro puntos principales, las cuatro redondas, y vamos a adaptarlo al máximo, que sea pues justo que sale de la forma con la que queremos adaptar, pero que tampoco se sale en exceso. Y después vamos a ir cogiendo cada uno de los cuadraditos y vamos a irlo adaptando justo al modelo de la guitarra. Como podéis ver, el queda mejor que hacerlo de forma cuadrada, pero en este caso las formas son bastante curvas y con este número de puntitos pues no nos va a quedar perfecto. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo lo mejor posible y después le vamos a activar las curvas de Bezier. Estas curvas de Bezier lo que van a hacer es que estos puntos nos van a permitir que podamos adaptar los diferentes nodos. Una vez tenemos ya pues todos los puntos adaptados, hacemos un clic en curvas de Bezier dentro de la sección de mapping y como puedes ver al lado de cada uno de los cuadraditos nos aparecen tres redonditas de color amarillo que nos sirven para mover la curvatura de cada uno de los puntos. Jugando con esta curvatura de cada uno de los puntos y siguiendo moviendo los punteros, pues tenemos que conseguir dejar una imagen lo más parecido posible a la imagen sobre la que estamos proyectando. Una vez hayamos acabado de adaptar el warping sobre la superficie, lo que podemos hacer es hacer un clic al botón derecho sobre la forma y hacemos un Save Surface. El Save Surface lo que va a hacer es grabarnos la forma para después poderla aplicar a otro canal. Es decir, ahora mismo tenemos como canal pues esta fotografía, pero después más tarde pues podemos pedir que la entrada de canal sea otro utilizando el mismo Surface. Para acabar la proyección, lo que vamos a hacer es añadir una máscara que cubra el hueco redondo del agujero de la guitarra. Así que para ello le decimos, nos vamos a la sección de máscaras, le pedimos que haga una máscara redonda, le adaptamos la escala, y entonces vamos a ver cómo la máscara redonda está compuesta de cuatro puntitos y adaptando esos cuatro puntitos pues vamos a hacer que coja forma del agujero de la guitarra. Así, de esta forma, la proyección que venga de entrada se va a proyectar en todo el cuerpo de la guitarra menos dentro de ese agujero, que va a seguir estando negro.